Con esta clase de auriculares es cuando te preguntas qué es lo primero que te va a gustar, su aspecto o su sonido. Y es cuando agradeces enormemente que ambas situaciones resultan encantadoras. Podemos decir que, por su precio, es lo que esperas. Y esto es obvio, ya no estamos en el grado de tener una decepción. Pero es que a veces puede ocurrir no porque algo sea malo, sino porque simplemente no va acorde a tu perfil. Aquí no. Puedo apostar a que quien lo escuche por vez primera va a quedar completamente asombrado. Ese auricular es así. La primera vez impresiona. Las demás también. Está lejos de ser perfecto, pero cumple con dar ese factor wow. Y es justo de lo que hablaremos el día de hoy. Es decir, lo que se tiene que hablar de ese auricular y además, y a pesar de ese wow. Los T-Audio Monarch están en nuestro canal gracias a la tienda de 100 Music, quienes fueron tan amables de prestarnos esta unidad para expresar nuestra opinión. Si están interesados en estos u otros productos, no duden en dar un vistazo en su tienda, dejaré el link en la descripción de este video. Recuerden que hacen envíos express a toda la República Mexicana. Agradezco la confianza puesta en mí y mi agradecimiento también va con retroalimentación a los suscriptores que ven estos videos. Por ello mismo, aunque suene disco rayado, es que menciono que esta situación no interviene en el peso de mi opinión expresada. Estamos hablando de un auricular de una inversión mayor, por ende hay que contemplar la mayor parte de los puntos para conocerlos. Por ello mismo, esto también lleva su tiempo. Fácil encontrar lo que impresiona, no tanto lo que tal vez se debe de cuestionar. De igual manera, amigo o amiga, si ya tienes estos auriculares en tus manos, agradecería muchísimo que compartas tu experiencia de uso o si tuviste algún incidente con ellos para que así quien llegue a este video no se quede solo con lo que yo estoy diciendo, sino también con tu opinión. Algunos propietarios han tenido problemas. Difícil conocer si son casos aislados o si esto es frecuente, y si bien esta medida está lejana a tener un sondeo serio, por lo menos daría a varios interesados en comprarlos, pues la certeza de que están haciendo una adecuada inversión. Ningún producto está exento a problemas, pero si estos problemas son más frecuentes, no valdrá la pena una inversión mayor, independientemente de las maravillas que escuches en este video. Aunque, como verán más adelante, pues no todo va a ser miel sobre hojuelas. Y bueno, ya vimos el unboxing hace unas semanas, experiencia que fue muy agradable para mí. No me detendré en los accesorios, si quieren ver en qué consiste les dejo aquí arriba el enlace de este video. Momentáneamente diré que las puntas de SpinFit que incluyen los Monarch son las que más me gustaron respecto a comodidad y sonido. En mi caso percibí que las puntas de Memory Foam pues ensuciaban un poco más el sonido e incrementaban, aunque no de forma tan exagerada, aquellas imperfecciones que este auricular tiene. Ahora, usé también las puntas de Aslas Aetna, las famosísimas Shellastic, donde noté una expresión ligeramente más seca y analítica con este audífono, resultando que me gustó en la mayoría de las canciones que escuché. En otras, pues, no noté algún cambio favorable o destacable respecto a esto. El cable, bueno, pues, no creo que tengas la necesidad de cambiarlo. Sí, su diseño es bastante simplón como lo vimos en el unboxing. Es sumamente resistente, eso sí, y funcionalmente está muy bien. Aunque un usuario de ellos me comentó que ante la humedad, con el tiempo, algunos llegan a tener una coloración amarillo verde. Circunstancia que es común en cables bañados en plata. Esto no afectará su sonido, pero sí en cómo se ven. Así que ahí tenemos un dato curioso y a tomar en cuenta sobre ello. Sobre el diseño, a mí me encanta completamente, pero hay una gran mayoría que tiene una relación, digámoslo así, amor y odio con esa fisionomía. ¿Por qué lo comento? Bueno, dividamos esto en dos partes. Para empezar, su placa frontal es espectacular. En extremo fotogénico es este audífono, que fue difícil elegir un lugar para tomarle fotos que hiciera una adecuada composición y que le diera justicia a este auricular. Atractor de miradas de forma inmediata. Si quisieras impresionar a alguien con unos bonitos audífonos, sin duda lo lograrás con ellos y, bueno, aún más con su sonido. Pero no nos vamos a adelantar. El efecto que da esta placa frontal es asombroso, no sé cómo llamarlo. Una mitad parece un fragmento de concha de abulón, mientras que la otra parece ser fragmentos de este mismo material. Insisto, es un efecto muy, muy bien logrado. El color negro del resto del cuerpo del auricular va a contrastar bastante bien en su placa frontal, pero ya que estamos viendo esto precisamente, aquí será la parte de el odio a este audífono. No en mi caso, porque lo pude utilizar por horas sin que me generara fatiga. Eso sí, están lejos de ser los auriculares más cómodos que he utilizado, aunque en sí no me generaron molestia. Pero comento lo del odio para que una gran mayoría pues ha resultado ser incómodos al tener un cuerpo en extremo robusto.
Hablando de otro in-ear, comparándolo por ejemplo con mi Skinera Freya, auriculares que también considero rechonchos, se ven pequeños al lado de los Monarch. Solo veamos su conexión. El lado de su conexión queda un poco más abajo en comparación de los Monarch. Entonces, sí es así. Y la robustez pareciera ser la misma, pero aquí no solamente se trata de la robustez, sino también de la altura. Ahora, aquí también es algo muy, muy curioso. Creo que aquí el problema no es tanto su robustez. Vamos a quitar esta punta. Su extensión de la punta es relativamente pequeña a comparación del cuerpo del auricular, de este cuerpo que vemos acá. No es proporcional. Apenas si la boquilla tiene un pequeño, muy pequeño espacio en su base. Entonces esto provoca que, aunque esté adecuadamente orientado la boquilla hacia el canal auditivo, no tengo un espacio adecuado para reposar. Insisto, yo no tuve problemas de comodidad, pero debo de reconocer que el factor ergonómico por esos elementos no va a ser el mejor para muchos, así que toma esto en cuenta, es la principal queja de estos auriculares. Como pudimos observar, en el borde superior contamos con esta pequeña saliente que ayudará a adosarse a la concha del oído y así tener un mejor ajuste, y también, como veremos en esta vista, tiene una pequeña ventosa para liberar la presión del aire. Aprovechando que vemos esta ventosa, la del lado derecho se diferencia de color rojo, la del lado izquierdo se diferencia de color azul, para que también tengamos este enfoque. Y bueno, esto ayudaría también a que al momento de introducir el auricular no cree ese efecto de empuje y vacío bastante molesto al tímpano, entonces aquí ayuda a liberar la presión del oído. En este caso tenemos la versión universal, aunque por unos dólares más puedes hacer que te hagan una versión custom, en un proceso pues algo complejo y tardado. De por sí se llegan a tardar en fabricar esos auriculares, más aún con esta situación. Este enorme tamaño es debido a la configuración de drivers que tiene en su interior, que son bastantes, vaya que son bastantes. Tenemos un driver dinámico de 10 milímetros de diámetro, este por supuesto va a estar dedicado a las frecuencias bajas. Tenemos también 6 drivers de armadura balanceada, tanto para los medios y las frecuencias altas, y 2 drivers de tipo electrostático para las frecuencias altas y ultra altas. Así que todo esto tenía que ponerse en un espacio pequeño para introducir a los oídos, ¿no es así? Bien, sobre otras especificaciones técnicas, tenemos un auricular con una impedancia de 26 ohms y una sensibilidad de 112 decibeles, características que no se reflejan tanto en la realidad porque sí o sí necesitas amplificarlo. Escalan de mejor forma si aumentas ese factor. Suena un tanto simple, algo regular, algo, pues no quiero decir mediocre, pero sí, con un celular o con un dispositivo de gama de entrada, precisamente porque no le vas a estar proporcionando la energía suficiente para expresarse pues como se debe. Afortunadamente con mi iBasso de X160, a través de la salida 4.4 mm ya tengo un excelente comportamiento, qué decir con un Zenkan conectado mediante esta misma salida o mi Fio M15. Entonces toma esto en cuenta, no son sumamente difíciles de amplificar, pero sí requieren ese empujón que no tendrás en un equipo muy básico. Toma esto a consideración. Ahora sí, para los que muchos vinieron a este video, su sonido. La primera escucha resulta una experiencia impresionante, al menos para mí lo fue, e insisto, puede que para una gran mayoría también lo va a ser. Es un auricular que considero excelente, estando en un punto medio entre un disfrute y el análisis musical. Nos encontramos con una escena sonora muy grande, no solo en su amplitud, sino también en sus otras dimensiones, es decir, tanto en altura como en profundidad. Como si el sonido se distribuyera en una especie de cúpula, por llamarlo de algún modo, que no es redonda en su totalidad, debido a que hay una buena sensación, sí, de amplitud y de profundidad, aunque tal vez no tanto en altura, sí destaca, pero no tanto en altura. Si la canción que estás escuchando está representada por varias capas, las podremos identificar muy bien. Esto añadido a su imagen que resulta muy, muy, muy precisa. Logramos un resultado bastante llamativo. Entonces, la holografía o el sonido holográfico va a destacar muy bien, no de forma excelente o magna, pero para mí lo realiza muy, muy bien. Y si estamos hablando aquí de un auricular de gran, gran nivel. Ahora, dentro de este punto puedo mencionar uno de los ejemplos particulares, la carencia de Panteón Rococó. Es uno de los ejemplos que puedo mencionar. En la introducción
escuchamos un teclado que se escucha al fondo de la escena sonora y ubicado ligeramente a la izquierda. Inmediatamente después de eso prosiguen algunos elementos como tambores ubicados en los extremos, adelante del escenario, adelante de este teclado, y poco después se añaden unos bongos, o creo que son bongos, no sé si son bongos, corríjanme los que son fanáticos de esta canción y son músicos, corríjanme. Los bongos aparecen muy 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 rápido, al igual que en los extremos de la escena sonora, aunque no tan amplios a diferencia de los tambores. La pista que se escucha, o al menos la que yo escuché, se nota que está grabada en un recinto con público, y esa reverberación de un ambiente así está muy bien representada en ese auricular, o de forma natural, pero sobre todo inmersiva, precisamente porque la canción se grabó de esta manera. Ahora, siguiendo con aspectos generales, nos encontramos con un sonido ligeramente cálido, con un adecuado equilibrio entre cuerpo y detalle expresado en todas las frecuencias, al grado que llegamos al punto de la microtextura o el micro detalle de una forma muy bien hecha. ¿Por qué? Bueno, se nota esa gran cantidad de detalle, no de forma cruda, no de forma intrusiva, sino con un muy buen refinamiento, un sonido bien pulido si vamos al entorno micro. Y con redondeo si vamos al sentido macro. Eso le va a conferir que la mayor parte del detalle, incluyendo el más fino, tenga esa incidencia muy suave en el sonido, pero sin que pierda esa textura en los minúsculos detalles. Ya hablé hace tiempo en otro auricular sobre el macro y el micro detalle. Aquí destacamos más este último. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo lo diferenciamos? Aquí se va a escuchar gracioso, pero nos damos cuenta del micro detalle cuando no habíamos escuchado algún elemento en nuestras canciones con anterioridad en otro audífono. Es decir, sin buscar ese detalle, sale a relucir. Mejor aún, gracias a su grandiosa separación instrumental, podemos discernir algunos instrumentos entre sí con una muy adecuada cantidad de aire, lo que va a evitar que por ninguna circunstancia se llegue a congestionar el sonido en alguna parte de la respuesta de frecuencia. Esto le favorece demasiado en géneros o ritmos que resultan no solamente muy enérgicos, no solamente muy rápidos, sino también con una gran participación de muchos elementos musicales. Por ello es que esos pequeños detallitos salen a la luz al escuchar nuestras canciones. Ahora, gracias a esto, gracias a la combinación de todos esos elementos, su buena imagen, el manejo del micro detalle, el manejo del macro detalle con suavidad y sobre todo el aire que entrega, pues el jazz, el rhythm and blues, instrumental, orquestas, boleros también puedo mencionar, mariachi. El mariachi tiene una gran cantidad de elementos musicales que resultan muy hermosos, muy bonitos, a pesar de que no es un género que a mí me guste. Lo destaco muy muy bien precisamente por la orquestación que tiene la mayoría de las pistas. Bueno, entonces todos estos géneros resultan increíbles en este audífono. Son géneros en donde existe una participación de muchos elementos musicales que trabajan tanto en armonía y trabajan de forma vívida, de forma sentimental, independientemente de la velocidad con la que se estén demostrando. El sonido expresado es bastante limpio y se muestra con claridad, elemento un poco complejo de conseguir cuando tienes un auricular donde algunas frecuencias expresan un sentido corpulento. ¿Por qué menciono esto? Por ejemplo, tenemos al Fio FH7, donde tenemos un sonido muy 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 limpio, pero que a su vez, independientemente de su refinamiento, el sonido se expresa un tanto delgado, más aún en nivel de los medios, de las frecuencias medias. Por ello insisto que aquí la balanza está más orientada en ofrecer, por un lado, un buen cuerpo, pero por otro, buena limpieza. Ahora, respecto a la tonalidad. Si bien menciono que es un auricular que impresiona desde la primera vez, ya con una escucha muy crítica, vas a notar un elemento un tanto extraño, un tanto diferente. Eso lo retomaré cuando hable de frecuencias por frecuencias. Momentáneamente sí, va a ser muy agradable de escuchar, porque muy aparte de ese factor wow, o ese factor que impresiona del que estoy hablando o que estoy haciendo mucho hincapié, si vamos a géneros más relajados o tranquilos, vamos a tener una sensación muy amena. Pero sí es muy muy importante aclarar, no será un sonido o el sonido más natural, por llamarlo de esta manera. Creo que no peca de artificialidad o de ofrecer un sonido metálico, un sonido estridente, al menos en ese sentido. Aunque sí, nos vamos a alejar un poco dentro de un aspecto orgánico. Aunque una fuente cálida como el Kajin N3 Pro o incluso el Zendak ayuda a que esto llegue a mejorar.
aunque aquí es más cuestión de gusto si es que quieres un sonido un poco más orgánico, con un toque más orgánico, porque no lo es, no es en los Monarch sin ser artificial. Ahora, teniendo una firma con sonido en W, aunque más refinada, me trae a memoria a los Fio FH5S. En su video dije que era una firma en V, corrijo, no, es en W. La percibí en V porque en muchas ocasiones los medios, o mejor dicho, el apartado vocal en su registro grave, sí se escuchan algo atrasado respecto a graves y agudos, y respecto a otros auriculares que sí están enfocados en sus medios. Ahora, volviendo a los Monarch, esta particular firma y esa tonalidad son muy, muy similares, demasiado similares a esos Fio, solo que con más cuerpo, más refinamiento y un sonido mejor pulido. Ahora, describiendo su firma, entonces establece de esta manera al rango de frecuencia. Primero, subbajos. Hay una sabrosa, muy, muy rica cantidad y calidad en el subbajo. Entonces, extiende muy bien a estas frecuencias. El retumbe es masivo, en el buen sentido. Aunque no creo que agrade a alguien que quiera una respuesta real o más equilibrada o más plana, no sé cómo llamarlo, un poco más establecido con mejor control. Hay gran ganancia, eso sí, en estas frecuencias. De lujo, completamente de lujo para géneros como trap, reggaeton, ciertas tonadas de rap y pop, y que últimamente están usando esta clase de recursos como sintetizadores. Muchas canciones de pop están resaltando otra vez ese sonido de los 80 en la actualidad. Scared of the Dark de Lil Wayne y XXXTentacion del soundtrack Spider-Man Into the Spider-Verse es una muy buena representación. Es muy rítmico, enérgico, presentado con un tiempo ligeramente mayor al que debería de establecerse en el subbajo. Ahora, vamos con algo tal vez no tan rítmico, pero que sí resulta en una sensación alucinante. Frozen Lake de Tobias Lilja, perfecta para establecer un trance con los subbajos desde esa introducción con esta canción. Si te encantan esas frecuencias, amarás estos auriculares por completo. Ahora, sobre las frecuencias bajas, existe un muy buen nivel de detalle, el golpe en general es enérgico, el ataque resulta rápido y se va a relajar rápido. Esto ayuda a que sea versátil en la mayoría de los géneros. Ahora, existe un buen dinamismo, la textura que es ofrecida resulta muy agradable, incluso con su pronto comportamiento. No es efímero, no se esfuma, pero sí resulta rápido. Una gran parte de las percusiones se van a extender bastante bien, sobre todo la sensación final que deja al golpear el tambor. Situación representada a nivel precisamente del upper bass, pero si esta se realiza de forma lenta y sostenida, como ocurre en algunas canciones de rock o rock pop. Lo podemos escuchar por ejemplo en la canción Rollover DJ de Jet, donde existe una buena expresión en las frecuencias bajas. Ahora, vamos a algo un poco más enérgico, Just Let Go de Killswitch Engage, donde existe una participación poderosa y rápida, muy rápida la batería, lo que refleja un actuar rápido y adecuado para evitar que se opaquen a las frecuencias medias, pues representadas por supuesto por las guitarras eléctricas, que también dicho de esta manera, también están actuando de forma muy rápida en ciertos momentos de la canción. En conjunto entonces no se opaca del bajo hacia el medio. Esa fuerza se percibe muy bien y el slam o el golpe resultará adecuado para quien guste de estas frecuencias, pero también a quien no quiera un comportamiento masivo, exagerado, descontrolado del bajo. Podremos preguntarnos, ¿esto provoca que sea un buen auricular para metal? Sí, en la mayoría de los casos, sobre todo por lo que vamos a ver en el comportamiento de las demás frecuencias por separado. Sin embargo, hay un punto en particular que explicaré una vez contemplado todo esto. Ahora, los medios. Existe aquí un muy buen nivel de detalle, un sentido muy pulcro, muy limpio, pero con adecuado cuerpo, cosa que es un tanto complicada de lograr porque normalmente esa robustez puede provocar que no exista un sonido en extremo limpio. Aquí no ocurre esto. No serán los medios más robustos que he escuchado, pero la definición de su cuerpo está muy bien establecida, lo que permite que sean bastante resolutivos y con muy alto nivel técnico. Hay un detalle precioso en los instrumentos de cuerda que escuché, tanto en rarezas para el occidente como los Gushens o los Erus, hasta cosas más comunes para el sonido occidental como arpas, guitarras, mandolines y violines. Se van a expresar con gran sentimiento, con una forma de entrega bastante bonita. De esta misma manera, los instrumentos de viento van a ser muy pasionales. La sexy actitud del saxofón reluce, como también el alegre tono o el tierno tono de la flauta dulce.
Entonces, si escuchas música oriental, baladas, trovas, ciertas tonadas de rock, es un audífono por excelencia en este rango, tanto por el detalle como por la limpieza que llega a existir. Una canción que recomiendo y que de hecho todo el álbum que forma parte de esta canción lo recomiendo para evaluar precisamente los medios y sobre todo cómo participan muchos instrumentos, Jeongjin de Takedake, es perfecta para esos audífonos. Ideal para evaluar, repito, no solo los medios, sino también imagen, soundstage, micro detalle y la holografía en un auricular. Todo con elementos orientales muy amenos de escuchar. Respecto a lo que nos llega a constar en este momento, hay una gran cantidad de instrumentos idiófonos que se expresan con naturalidad. Aquí sí podemos hablar de naturalidad en este aspecto, además de las características que mencioné. Nos vamos a regresar a los medios un poco más adelante para hablar de lo que yo creo es un punto crucial en este audífono. Ahora, los agudos. No sé por qué se menciona que no tiene buena extensión, porque sí, sí la llega a tener. Sin embargo, puedo creer que estos comentarios son porque no existe una ganancia sustancial en los altos. Creo que esto está bien, porque si tomamos en cuenta la cristalinidad con la que se expresan, la buena textura y sobre todo el nivel de detalle que ofrece, se establece una ganancia que a mi consideración es amigable con el usuario. No es que se callen los agudos, no es que sean agudos tímidos. Si lo fueran, esos hi-hats rítmicos en el jazz y poderosos en el metal, por ejemplo, ponemos estas dos caras, pues no se escucharían para nada. Realmente no es esa la circunstancia. También hay energía en los agudos que complementa muy bien el trabajo de una batería, tanto por las percusiones representadas en el rango bajo como por los platillos representados en el rango alto. De igual manera, hay una muy buena cantidad de aire y la extensión es notoria. Pero insisto, no en una ganancia o un volumen más grande. Muchos ya lo sabemos, no porque suene más fuerte será mejor. Y creo que este auricular lo llega a reflejar muy bien en sus agudos. Hong Kong de Gorillaz, una de mis canciones favoritas de este grupo y que en esta pandemia ha resonado tanto, tanto en mi biblioteca. Existen muchos elementos que destacan a partir de los 5 kHz, los cuales ya mencioné al tratar a los medios altos cuando hablé de los instrumentos orientales, pero aquí participan en el rango alto. Hay guzhengs, hay arpas, mientras que en el fondo, de forma muy tenue, aunque no de forma reducida, pequeños tonos se añaden a lo largo de toda la canción, producidas por lo que creo que son campanas o elementos similares, pero de forma muy sutil. Eso dentro de lo que más destaca. Sin embargo, hay otro detalle en particular que define la buena participación de los agudos. Hay un trasteo constante en una gran parte que se escucha más que en otros. Si no tuviéramos un audífono tan resolutivo como los Monarch, ese trasteo podría producir cierta sensación incisiva y algo chirriante que no podría resultar en algo agradable. La buena participación ocurre porque hay cierto nivel de redondeo en las frecuencias altas, tarea que no es fácil de lograr en los audífonos y se llega a diferenciar esto de las gamas menores. Entonces, bien, todas las frecuencias por separado tienen una adecuada expresión por las características ya descritas. Pero como mencioné, no es un audífono perfecto. Si bien bajos, medios y agudos son buenos por sí solos, en conjunto hay algo extraño que hace que no encajen en perfecta armonía. Y esto que estoy diciendo es ya poniéndote muy muy exigente o bastante purista, que bien, no creo que arruine lo que nos dieron los puntos buenos de este auricular, pero sí te haría distinguir que ocurre algo extraño por aquí. Mencioné que en los bajos, especialmente el nivel del upper bass, hay un adecuado comportamiento que permitiría que en gran parte de los subgéneros de metal se escuche muy bien y enérgico. Esto si vamos a géneros que resulten rápidos, pero no bastante rápidos como en epic metal, thrash metal y demás, que sean muy similares. Ahí incluso se nota que falta un empujón que al inicio era fácil de identificar, pero no sabía por qué se debía a esa sensación. ¿Recuerdan que mencioné que su timbre me hacía muy similar a los Fio FH5S? Bien, como en su video, traigo a mención la canción de Dawn of the Victory, de Rhapsody of Fire. Si hay buena energía, hay rapidez, todo lo que tú quieras, pero en ese sentido épico no está presente. El error, el trabajo del mid-bass es la cuestión aquí. Esa situación lo podemos ver en su gráfica. Debe de existir un adecuado control en regiones del bajo para poder obtener un comportamiento adecuado o sobre todo natural, independientemente de la ganancia que se llegue a tener. La transición de las frecuencias medias, de las bajas a las medias, es un declive que no solo es pronunciado,
Si no, este declive ocurre de forma muy prematura, antes de tiempo, vaya, para que se entienda mejor. Si el golpe en el upper base extraña y afortunadamente no se ve tan afectado, sí, eso es afortunadamente bastante bien, pero es cuando hablamos de guitarras eléctricas en esas tonadas que hago a mención. Se requiere cierto aumento en el beat bass para poder entregar esa sensación imponente, esa sensación energética, con fuerza en el conjunto, tanto la batería con las guitarras eléctricas. Por otro lado, esa gran ganancia en el subbajo y esa disminución abrupta en el mid y en el upper bass genera más este problema. Creo que sí es importante mencionarlo. El subbajo no ensucia el propio bajo ni al resto de frecuencias gracias a esa cantidad de aire tan adecuada y su adecuada separación instrumental, pero sí impide que bajo toda su extensión tenga una relajación natural. En el jazz esto casi ni se nota, a menos que existan momentos donde la batería y el bajo trabajen muy muy en conjunto. Pero en rock, rock pop y sobre todo epic metal o rapid metal también es lo que aquí resultará un poco más evidente. ¿Arruina la experiencia sonora? No, para mí no. Pero sí sientes que por ahí hay algo un tanto extraño. Ahora, de acuerdo, no vamos a algo tan dinámico o vigoroso. O bueno, entre comillas, porque también resulta así. Creo que este fenómeno que estoy describiendo también afecta a los chelos y contrabajos. Pero sobre todo, especialmente a los primeros. Endless Sea de The Gentle Storm. Muchos dirán, pero Corvus, los chelos, como en todos los instrumentos de cuerda, pues se van a expresar en los medios. No, amigos, recuerden que la música es un aspecto dinámico, y por eso existe una escala que va desde la nota más grave hasta la nota más aguda, en cualquier instrumento, o al menos la mayoría. Justamente, la nota gruesa de los chelos es donde su timbre ideal está expresado enteramente en la transición de bajos y medios, que es justo donde este auricular falla un poco. Por lo tanto, no existe un comportamiento tan natural de esos instrumentos. Por cierto, ese álbum de la canción que mencioné es una locura, es como tener dos álbumes en uno. Cada canción tiene dos versiones en el mismo disco. La versión Gentle, donde el ritmo es más tranquilo, bonito, más fresco, más meloso, mientras que la versión Storm es más épica, más imponente y más estruendosa. En fin, les recomiendo bastante este álbum. Y amigos, esto no termina aquí. Vamos ahora al otro lado del espejo, a la otra cara de la moneda, no sé cómo decirlo, en la región de la transición de los medios altos a los altos, la cual estará bien lograda si hablamos de establecerse de forma natural. Pero aquí existen ciertas cosillas que sí es un no es un problema tan grande, pero sí es fácil de identificar. Es justo en ese particular punto donde ciertos detalles no resultan tan pulidos como los vimos en las demás frecuencias, lo que provoca que, solo en ese nivel, entre los 2 y 3 K, entre los 2 y 3 kHz, existe una mínima, realmente mínima distorsión. Nuevamente traemos a Jet, al grupo de Jet, perdón, con Cold Hard Beach, debido a que fue la canción que mostraba completamente el problema con los medios en ambos extremos, tanto en la transición de los de los bajos a los medios y de los medios altos a los altos como tal. Tanto por la percusión en conjunto con trabajo de las guitarras que no se expresa de forma tan natural, como una mini distorsión cuando el vocalista incide en las notas más elevadas que por supuesto radiquen los medios altos y altos. La diferencia de ganancia entre la primera parte de la respuesta de frecuencia y la segunda mitad es lo que provoca que muchos perciban que no hay buena extensión en el rango alto, y creo que la gráfica de respuesta de frecuencia es fiel representación de cómo suena este auricular. Sí nos da una idea muy fidedigna o muy fiel de cómo se expresa este auricular. Podemos resumir esto, todo esto descrito en las frecuencias, que no es un auricular que sea coherente o que sea natural, o al menos en los puntos que estoy describiendo, específicamente los puntos que describo donde llega a fallar. En donde destaca para bien lo hará de forma sublime, sin duda, o al menos en mi consideración los puntos buenos pesan más que los puntos malos o cuestionables, pero menciono estas situaciones porque conozco que hay quienes le dan prioridad a la tonalidad y a un adecuado timbre. No es un desastre como algunos pueden considerar al Fio FH7 en el sentido de coherencia, por ejemplo, porque creo que le ayuda el cuerpo que entrega este auricular, para así no cometer los mismos errores que esos auriculares de Fio, y sobre todo que no existe un sentido de artificialidad o un sonido metálico, pero sí es a tomar a consideración porque natural, no lo es, no lo definiría natural, no metálico, no artificial, pero está lejos de ser un sonido completamente orgánico. A mí me encantaron los Monarch, los pongo en un nivel muy alto de los auriculares que hasta el momento he charlado de ellos, los recomiendo completamente y puedo asegurar que para muchos podría ser un endgame o el juego final, el añorado juego final.
pero no por ello haría caso omiso a estas circunstancias que son importantes de mencionar. Claro, esto poniéndome muy muy quisquilloso, demasiado quisquilloso, si no, créeme, no tomaría tanto en cuenta este punto, porque sí, los puntos buenos pesan más que los malos. Y bien amigos, vamos con las comparativas lo más cercanas o lo más coherentes con los Monarch. Contra Fio FH7 puedo definir a los Monarch como esos Fio, pero con esteroides, entregando medios con más cuerpo, más resolutivos, más naturales, a diferencia de esos Fio, estoy aclarando aquí muy bien este punto, sobre todo a nivel de los agudos, que también no se escucha esa condición de artificialidad. ¿Por qué? Bueno, es importante mencionarlo. Ahora, en ciertas condiciones se podría notar un sonido un tanto más pulcro en los FH7, pero no es porque en realidad sea el más limpio, porque como muchos podrán imaginar, esto ocurre precisamente por la corpulencia y el redondeo de las frecuencias que muestran los Monarch. Eso daría una falsa sensación de mayor limpieza en los FH7. Ahora, de igual manera, se puede percibir un sonido, un poco más de ganancia en agudos en los FH7, porque así es como están tuneados esos auriculares. Aquí un punto muy curioso: si bien los FH7 tienen ese problema de tuning, la transición de bajos a medios está mejor realizada que en los Monarch, por el equilibrio que hay entre el mid-bass y el upper-bass, y este llega a ser más adecuado. No así, dentro del punto, en medios altos agudos, que bien ambos tienen ciertas circunstancias en esa región, pero en los T-Audio no es tan evidente o tan dramático el problema. Por estas razones, los Monarch están por encima de los FH7 y yo sí los consideraría como un buen y tal vez definitivo upgrade para esos Fio en caso de que tú estés interesado. Ahora, contra Dunu SA6 hay ciertas similitudes en el nivel de detalle que ambos entregan, aunque los Monarch destacan bastante en estos y otros aspectos técnicos como imagen, soundstage, representación por capas o sonido holográfico, ya que estos T-Audio hay un mejor comportamiento. Sin embargo, creo que para quien aprecie un timbre correcto y mejor realizado con un mejor nivel de coherencia, los SA6 dejan el gane. Ambos expresan un nivel muy similar de calidez, muy cercano a la neutralidad. ¿Una diferencia sustancial? Creo que los Dunu SA6 no tienen ese factor wow, ese factor que impresiona que los Monarch tienen. Así que lo establezco de la siguiente manera o en la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Un auricular que destaque en los aspectos técnicos y que impresione como los Monarch? ¿O un auricular con buena tonalidad y un aspecto más natural como los SA6 Studio de Dunu? Y aquí aclaro. A mí sí me impresionó mucho el sonido de SA6, pero puedo intuir que para una primera escucha una gran mayoría se sorprendería más fácilmente con los Monarch. Ahora, no los tengo a la mano, pero sí los escuché gracias a nuestro amigo Rafael Fuentes, los T-Audio Clairvoyance. Creo que se repite la misma situación que con los Dunu SA6 al mencionar que es un auricular muy bueno, pero que no podría impresionar tanto como lo hace el Monarch, tal vez en la primera escucha. Aunque sin duda los Clairvoyants sí se encuentran en esa escala superior a los Dunu respecto a la calidad sonora. Físicamente son muy similares a los T-Audio Monarch, pero el gane de los Clairvoyants es sobre entregar un timbre mejor realizado, porque las transiciones donde falla el Monarch no ocurren en los Clairvoyants. Expresa una firma en Nu muy amena de escuchar. Los Monarch podrían lucir un poco de micro detalle. Yo en lo particular prefiero y pongo arriba a los Clairvoyants de los Monarch, pero aquí se repite la misma pregunta que hablamos con los Dunu SA6, porque es cuestión de gustos. Los T-Audio Monarch sin duda son muy buenos auriculares, creo que establecemos muy bien el rango de precio en el que se encuentran, tal vez con ciertas circunstancias, pero ya si te pones en un extremo exigente. Aquí realmente, insisto, los puntos buenos van a pesar más. Creo que cuando los escuches, creo que ni siquiera te preocuparán esos detalles. Recuerda que son auriculares con un housing, un cuerpo muy, muy, muy grande. Toma también esto a consideración. El costo de ellos en plataformas como Linsoul o AliExpress es de $730. Ya estamos hablando de un costo más elevado a comparación de otros auriculares que hemos visto en el canal. En Hondrick los vas a encontrar en un costo muy, muy cercano a esto, en pesos mexicanos, obviamente. Así que creo que es una muy buena opción si es que los estás buscando aquí en México. Estos Monarch me encantaron, son fantásticos. Un video atrás hablé que había encontrado mi endgame en el sentido audiófilo y que estaba en búsqueda de un endgame en un sentido divertido o algo que se le pareciera un poco a ese perfil. Estos Monarch lo son. Si tuvieran ese aspecto impresionante desde la primera escucha, con buen golpe en el bajo, una exquisita transición a los medios,
medios altos con buena claridad, buen volumen pero no en demasía, agudos bien extendidos, limpios, redondeados y sobre todo un nivel de detalle asombroso, lo habrían sido. Sí, Monarch cumple con la mayoría de estos requisitos, pero no con todos. Afortunadamente, ya lo pude encontrar. Una melodía excepcional, singular, o mejor dicho, una melodía única. Pero eso será para otra charla. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.